Visítanos en asdetrebol.com, la mayor tienda de magia con los mejores precios. Hola amigos, aquí estamos con el amigo Billy en esta mesa y aunque lo parezca no soy un teleñeco, no soy un Muppet, aquí debajo es que soy bajito, pero no importa porque tengo un juego fantástico para vosotros, un principio matemático que se llama omega es igual a alfa cuando alfa tiende a 52. Billy, ¿tú conoces esto? ¿En Francia estudiáis omega es igual a alfa? No. No, es fantástico. Es un principio que nos permite encontrar cartas pensadas. Vais a ver. ¿Me prestas tu baraja? ¿Me dejas? Porque okay. No tengo... ¿Me dejas? Mézclala, mezcla la baraja, mézclala, Billy. Es una baraja prestada y mezclada. No importa. Okay. ¿Sí? Perfecto. Y, Billy, yo necesito el omega is igual a alfa, necesito el número de omega. Bueno, tú no lo sabes, pero todo el mundo que está viendo esto lo sabe. Necesito, Billy, que cortes un paquetito de cartas. I will ask you to cut off a little packet of cards. Okay. And you must to count how many cards. Not too much cards, okay. No 40. But a packet and you count. And I don't see. No miro las cartas. Le he pedido que corte un paquete, que se lo lleve debajo de la mesa y que cuente cuántas cartas tiene. Okay. Billy, cuando lo tengas el número... ¿Tienes el número en la mente? I've got a number. Perfecto. Billy, bueno, lógicamente, como el número es pensado, tú has cortado las que has querido, nadie puede saber en una baraja prestada y mezclada qué carta está en la posición. It's impossible to know the card. Even somebody can shuffle again. Pero te voy enseñando todas las cartas y tienes que pensar la que esté en tu número. Si él está pensando en el 3, pensarás la carta número 3. Te enseño una a una. Yo paro, ¿eh? Esta es la carta 1, esta es la carta 2, esta es la carta 3, esta es la carta 4, esta es la carta 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, es un juego de ritmo, 18, 19, moderno, para la tele, 20, 21, bueno, puedo parar, ¿no? Yo creo que estará aquí la carta, ¿sí? Está. Por no estar aquí contando. Vale, perfecto. Pues si ya está tu carta, que ya lo has pensado, solo hay una forma. Yo la carta no la puedo saber. Podría saber el número si cojo tus cartas y las cuento. If I count your card, I know the number. Yes. So, no miro y pones las cartas encima de la baraja de nuevo. ¿Sí? Yes. Perfecto. En estas condiciones, omega es igual a alfa cuando tiende a 52. Eso me permite, con un 100% de posibilidad, o sea, 100%, encontraré la carta de Billy, la carta pensar de Billy entre mis manos. Fijaos, 100% seguro. 100%. ¿Eh? Tu carta. Bueno, porque es 100%. Yes. Pero yo puedo repartir y puedo cantar. Tengo una canción que dice... Repartiendo la baraja en dos montones, repartiendo la baraja en dos montones, hay que ver. Repartiendo la baraja en dos montoncitos. Vamos, que nos vamos. ¡Pam! Ya está. Ya no es 100%, ahora es 50%. Pero tengo otra canción que dice: repartiendo media baraja en dos montones. Repartiendo media baraja en dos montones otra vez. Ahora es 25%. 25%. Pero tengo otra canción que dice: repartiendo un cuarto de baraja en dos montones. Repartiendo todos juntos. Vamos, all together now. Ahora no sé, ni idea. Mira, solo tres. La carta ha quedado ahí, Billy. Yes. Una baraja prestada, una baraja mezclada, un número, una carta pensada solamente. ¿Qué carta era la que habías pensado? Eight of diamonds. Eight of diamonds, ocho de diamante. Yes. Pero la matemática nunca falla, y si omega es igual a alfa, cuando tiende a 52, esta carta tiene que ser exactamente el 8 de diamantes. Eight of diamonds. Yes. ¿En la carta? ¡En la carta, Billy! ¡En la carta! Adiós.